Es un recuerdo muy gratificante a 13 años justamente de este hecho histórico, de haberlo tenido a nuestro querido expresidente Néstor Kirchner justamente frente a esta institución, poniendo en marcha este complejo de salud o de la salud para poder brindarle la mejor calidad de atención a los formoseños. Emprendía en ese momento este hecho que justamente él dejaba traslucir en ese momento como presagio de todo lo que sucedería posteriormente. Un visionario junto con el doctor Infram de poner en marcha de la mejor manera posible para brindarle atención, contención de la mejor manera posible a los formoseños. Doctor, ¿cómo fue la evolución en estos 13 años? Y esto, como todo emprendimiento de salud, lleva sus estrategias en función a todo este hecho que justamente nosotros lo denominamos como de alta complejidad. De manera de que debíamos de conformar un equipo de trabajo con experiencia, que nos acompañaban gente justamente de Buenos Aires para llevar adelante todos los procesos más complejos, como bien estaba planificado. Del mismo modo, la incorporación de gente joven, profesionales jóvenes, el 100% de enfermeros profesionales que fueron preparados, acompañados también en este proceso. Del mismo modo, administrativos, todo el área de administración, el área de limpieza, el área de cada rincón de esta institución, entrenarlos, prepararlos para mantener hasta hoy, como aquel primer día, porque uno recorre estas instalaciones y ve cómo se mantiene esta estructura, cómo se sigue los mismos lineamientos desde el mismo momento en que pusimos en marcha todo este complejo, y eso da gusto.